with me, low bitch. Yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, must have two hoes, 10 toes, new guac on the bands, new whip, new chips, new kicks, checky check, as she bad. Bad bitch, no bad, got it in another look at she be. Después de la batalla contra el cien pies anciano y Boros Cósmico. Había pasado ya un día desde lo acontecido, y todo parecía estar en completa normalidad en la ciudad Tengu. Hasta que... Había gritado Saitama a los cuatro vientos mientras corría despavorido. Toca, quien por alguna razón corría tras del pelón, diría. Saitama, ¿por qué estamos corriendo? Dijo la peli violeta, quien tenía un tono agitado y preocupado. Toca, cometí un grave error. Dijo nuestro prota con un tono serio. ¿Pero qué pasó, Saitama? No lo entiendo. Mencionar y a la espíritu. Hoy habrán muestras gratis en un restaurante de lujo, y solo tenemos 5 minutos para llegar o si no nos las perderemos. Comentó el calvo. ¿Qué? ¿Y por qué no lo dijiste antes? Rápido, hay que llegar a tiempo o no podremos saborear esa deliciosa comida. Dijo la espíritu con un tono ahora alterado y paniqueado. Después de unos segundos, debido a la velocidad de ambos, habían conseguido llegar justo a tiempo al restaurante de lujo. ¡Fiu! Lo logramos, Toca, diría el pelón. ¡Qué bien! Ahora podremos comer algo delicioso. Menciona la chica con estrellitas en los ojos. En eso. Un tipo de aproximadamente 40 años, estaría saliendo de aquel restaurante, acompañado por una chica de cabello rubio, quienes por unos segundos, se quedarían viendo tanto al pelón como a Toca. El hombre peliblanco, al terminar de contemplarlo, solo puso una sonrisa y continuó con su camino, seguido por su acompañante. Ok, eso fue raro. Comentó Saitama, quien se percató que aquel hombre se los había quedado mirando algo raro. Por su parte, Toca sintió algo de hostilidad en ambos individuos, pero le restaría importancia al olfatear el exquisito olor de la comida. Oh, vamos, Saitama, será mejor que entremos o se acabaran los bocadillos. Dijo Toca. Oh, es cierto, vamos. Mencionó el calvo, recordando el motivo del por qué habían corrido hasta ese lugar. Mientras nuestra pareja hacían de las suyas. El hombre peliblanco, más conocido como Scott, quien había salido del restaurante junto a su compañera, Ellen Matters. Este le preguntaría. Así que esa es la princesa, comentó Scott. Así es, Aid-sama, todo indica que se trata de ese espíritu, al parecer sabe ocultar bien su poder, no obstante nuestro sistema pudo detectar su energía a puras penas. Mencionó la chica. Ya veo, entonces quiero que dentro de poco, en la siguiente misión la captures y la traigas ante mí, dijo el peliblanco con una sonrisa. A propósito, Aid-sama, con respecto al sujeto carente de cabello, se han esparcido algunos rumores en el grupo de Ast que dicen haber presenciado como un hombre con esas mismas características y que él solo pudo derribar a un pelotón entero junto a su capitana. Comentó la chica. Solo son rumores, Ellen, aunque, de todos modos, si esos rumores llegan a ser ciertos, entonces quiero que mantengas vigilado a ese hombre, si llega a interferir en nuestros planes, deberás ejecutarlo, ¿quedó claro? Mencionó Scott con un tono serio. Como ordene, Aid-sama. Respondió la chica asintiendo con la cabeza, así ambos alejándose poco a poco del restaurante. En la nave de Ratatos, Kotori estaba en una cama de cuidados intensivos, aparentemente inconsciente, hasta que poco a poco ella empezaría a abrir sus ojos, y al notar que se encontraba en la nave, esta diría un poco exaltada aunque con un poco de dolor. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que estoy en la nave? Si recuerdo que yo estaba junto a Toca peleando contra ese monstruo. Diría la pelirroja. En eso Shidou y Reine, quienes se encontraban en la habitación, se acercarían hasta donde estaba Kotori, ya que escucharon y vieron cómo esta finalmente había despertado. Kotori, qué bueno que por fin hayas despertado, estaba tan preocupado. Dijo el peliazul derramando unas lágrimas, mientras acariciaba suavemente la cabeza de su hermana. Kotori, al notar ese gesto, puso una agradable sonrisa y diría... Tranquilo, Shidou, ya estoy bien, aunque realmente quisiera saber del por qué estoy aquí, ¿qué fue lo que pasó? Mencionó la pelirroja.
Usted fue dañada brutalmente por esa cosa, comandante, pero gracias a Dios pudimos sacarla del peligro a tiempo, aunque debido al estado en el que se encontraba, tuvimos que ponerle muchos sedantes tranquilizantes, por lo que después de eso usted quedó inconsciente hasta hoy. Diría la peliplata con su rostro inexpresivo de siempre. Ya veo, a propósito, logramos vencer a ese monstruo. Cuestionó la chica. Tranquila, Kotori, Toka y Saitama lograron frenar a esa cosa, no tienes nada de qué preocuparte. Sin embargo, hay algo de lo que quiero hablarte, ¿acaso tú eres? Shidou iba a seguir hablando, pero Reina lo interrumpiría. Shin, sé que tienes muchas preguntas, pero en estos momentos, creo que mejor sería que dejes reposar un poco a la comandante. Tienes razón, lo siento, Kotori. Mencionó el chico con algo de pena. No te preocupes, Shidou, prometo que hablaré contigo de esto después. Comentó Kotori. En eso Shidou se retiraría de la habitación, dejando solas a Reine y a la pelirroja. Comandante. Lo sé, Reine, lo sé. Sé que ahora deberé hacer que Shidou selle mi poder, eso lo tengo más que claro. Lo que quiero saber, es qué pasó después de que yo perdiera el control cuando estaba en mi forma de espíritu. Dijo Kotori con un tono seco. Pues verá. En eso, la peli plata, comenzaría a narrar todo el episodio vivido con el cien pies anciano, desde que Kotori empezó a atacar de una manera agresiva al Kaijin, también desde que casi agrede a Toka por un ataque de rabia, y al final de cómo Toka peleó contra el monstruo sola hasta que llegó Saitama y terminó con un solo golpe. La pelirroja al oír todo lo dicho por Reine. Quedaría perpleja por un momento, y luego bajaría su cabeza. ¿En serio hice todo eso? Pronunció Kotori desanimada. Reine no respondería, solo quedaría en silencio mirando con tranquilidad a su comandante. Luego de unos segundos estando así, Kotori hablaría. Reine, por favor, quiero que llames a Saitama y a Toka, seguro y tienen muchas dudas sobre lo que pasó, y también quisiera saber qué fue lo que ocurrió entre el combate de Saitama y ese espíritu que controlaba el tiempo, ya hablaré de esto con Shidou en casa. Como ordene, comandante. Dijo la peliplata. Regresando con nuestro protagonista y la espíritu. Esto es realmente delicioso. Pronunció la espíritu mientras se estampaba 5 platos de comida en cuestión de segundos. Oye, creo que deberías relajarte un poco, o dejarás al restaurante en quiebra. Dijo el pelón mientras observaba cómo algunos chefs y camareros tenían una expresión de preocupación y terror al ver a Toka devorarse toda la comida. En eso, mientras se daba toda esa escena, sonaría el celular de Saitama, a lo cual este respondería al instante. Buenas tardes, Saitaro, ¿me copias? Preguntaría Reine, quien sería la que había llamado a nuestro protagonista en ese momento. Ah, ¿eres tú, Reine? ¿Qué es lo que quieres ahora? Preguntó Saitama con algo de fastidio, ya que sabía que Reine y Kotori lo llamaban solo cuando le querían pedir algo. Bueno, el motivo de mi llamada es solo para informarte que la comandante ya recuperó la conciencia hace unos minutos, y quiere que tú y Toka asistan a una reunión que se llevará a cabo en la nave. Si no es mucha molestia, me gustaría que ambos pudieran asistir. Diría la peliplata. Oh, ya veo, con que la niña ya despertó, eso me parece bien, aunque no tengo muchas ganas de una reunión, además que ahora mismo estoy algo ocupado. Diría el calvo, mientras comía de un pedazo de pollo, a su vez que observaba cómo Toka pedía más comida. Sé que debes de estar ocupado, no obstante la comandante insiste mucho en verlos, sería algo cruel no visitarla estando ella en ese estado, ¿no crees? Mencionó la peliplata. Saitama luego de oír eso, lo pensó bien y dijo. Buen punto, aunque pueda ser fastidiosa a veces, esa niña me dio un lugar en donde alojarme y también un sustento ilimitado en mi estadía en este mundo. Bueno, está bien, iremos para allá en un rato. Dijo el calvo. Perfecto, le informaré a la comandante entonces. Diría eso Reine para de esta forma colgar la llamada. Saitama al dejar de oír la voz de Reine, puso su celular sobre la mesa, miró a Toka y le dijo. Oye Toka, tenemos que... Pero no terminaría de hablar, ya que vería como un mesero se ponía a llorar de una forma bastante infantil y lamentable. Toka mientras comía, también apreciaría lo que estaba haciendo el mesero.
Saitama, sabiendo la razón del comportamiento del mesero, le diría a Toka: oye, creo que deberías detenerte ya, o harás que este restaurante no vuelva a abrir jamás. Además que ese señor Apelplata me acaba de llamar y me dijo que al parecer Kotori ya se recuperó y quiere hablar con nosotros, comentó el pelón mientras miraba a la chica. En eso, Toka dejaría de comer en seco, para decir: ¿qué? ¿Hablas en serio? Kotori por fin despertó. ¡Guau, eso es fantástico! Muero de ganas de poder verla. Saitama, por favor, vayamos con ella. Ok, vamos. Después de decir eso, Saitama y Toka se levantarían de sus asientos para marcharse de una vez, no sin antes Saitama acercarse hasta donde estaba el mesero llorando y le dijo: esto, disculpe porque casi mi amiga deja en la ruina este lugar, si le sirve de algo, le dejo esto aquí. Así Saitama dándole 4000 yenes al hombre. Nota, si se preguntan cómo Saitama tiene mucho dinero, esto se debe a que los de Ratatoscorp constantemente le dan una gran cifra considerable de dinero, aunque esto más que nada era para abastecer el hambre de su amiga a la espíritu. Fin de la nota. El hombre, quien había visto el gesto del pelón, puso una sonrisa y agradeció por el dinero. Muchas gracias, señor, si mi jefe se percataba de que se esfumó toda la comida en un solo día, nos hubiera despedido. Dijo el mesero. No es nada, pero creo que ya es hora de irnos, hasta luego, dijo Saitama para empezar a marcharse, siendo seguido por Toka. Una vez afuera, ambos se irían corriendo hasta un callejón sin nadie alrededor, para de esa forma, Saitama le daría el aviso a Reine de que ya estaban listos para ir hasta la nave. De esta forma siendo teletransportados. Una vez en el Fraxinus, Saitama y Toka serían llevados por la Peliplata hasta la habitación donde estaba esperando los Kotori. Ya estando adentro, Kotori los observaría un poco desconcertada, para luego poner una sonrisa y decirles: hola chicos, me alegro de verlos, ¿cómo han estado? Kotori, ¿ya te sientes mejor? ¿No te duele nada, verdad? Preguntaría la peli púrpura estando algo feliz y preocupada a la vez. Tranquila Toka, estoy bien, soy más fuerte de lo que aparento ser. Respondió Kotori tranquilizando a Toka. Y bueno, ¿qué hay de ti Saitama? ¿Acaso te quedarás con esa cara de huevo y no dirás nada? Dijo Kotori. Oye, ¿cómo que cara de huevo? En fin, supongo que me alegra que estés bien, que hayas mejorado. Aunque, quisiera saber exactamente qué es lo que pasa contigo, ya que, Toka me comentó de que tú eres una... Pero no terminaría de hablar ya que Kotori lo interrumpiría. Soy tu querida amiga quien te dio un hogar en este mundo. Diría la pelirroja, aparentemente disimulando. Saitama miraría a la pelirroja con extrañeza, y le diría. Ya en serio, no hace falta que alargues esto, eres una espíritu, ¿no es así? Preguntó Saitama mirando seriamente a Kotori. Kotori al oír eso, miraría de la misma forma a Saitama y le diría. Bueno, podríamos decir que sí, pero no a la vez. ¿Eh? No entiendo, pero, ¿eres o no eres? Preguntó Saitama aún más extrañado. Saitama, espera, no la presiones tanto, aún debe de estar algo cansada. Comentó Toka. Está bien Toka, entiendo que esto le genere mucha curiosidad al calvito, además que precisamente los llame para hablar sobre esto. No obstante, no sé explicarme bien lo que soy, es decir, sé que nací como una humana normal, pero a la vez, tengo la certeza de que de alguna forma, en algún momento de mi vida, adquirí el poder de un espíritu. Diría la pelirroja. Ah, ya entendí, bueno, más o menos. Mencionó Saitama aún confuso. Espera, entonces no te pasa lo mismo que a mí, o sea venir de otro mundo mediante un terremoto espacial. Sugirió Toka desconcertadamente. No, nada de eso, de hecho, ahora mismo tengo un problema entre manos y es que como saben Shidouel deberá sellar mi poder. Había dicho la pelirroja. Ah, bueno, eso tiene total sentido, espera, pero... ¿Eso quiere decir que...? Sí. No, en serio, de verdad. Ya te dije que sí. Te besarás. Oye ya, no fastidies. Con tu propio hermano. Había terminado de decir el calvo, imaginando un beso norteño entre Kotori y Shidou, y este no conteniendo su risa exclamaría. Ja 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 ja, vaya, eso sí que no me lo esperaba.
Yo tampoco, aunque me parece muy lindo, seguro que tu hermano estará dispuesto a ayudarte en tu problema, Kotori. Comento Toca alegremente. Eso espero, ya que aún no he hablado con él sobre este tema, pero espero que pueda entenderlo. Por cierto, Saitama, si quieres ya puedes dejar de reírte. Dijo Kotori irritadamente. Jaja, perdón, es que en serio, me imaginé que nos dirías alguna otra cosa, pero realmente nunca pensé que dirías eso hasta ahora, pero bueno, supongo que tiene algo de sentido, ya que si eres una espíritu, entonces Shidou deberá recurrir al mismo plan de enamorarte para luego sellarte, ¿no es así? Comentó Saitama. Pues... la verdad me da mucha pena decirlo, pero sí, Shidou deberá sellar mi poder espiritual de la misma forma de siempre. Lo que sí tengo mucho miedo, es que nuevamente vuelva a perder el control. Diría Kotori algo triste por lo último mencionado. ¿Perder el control? ¿A qué te refieres? Preguntó Saitama. Toca, por favor, ¿podrías explicarle al calvito lo que intento decir? Mencionó Kotori. En el momento en que Kotori estuvo peleando a mi lado para frenar a ese monstruo, ella comenzó a actuar de una forma, la cual ya no parecía ella, sino alguien totalmente diferente. Tenía un aura y un comportamiento bastante agresivo, hasta incluso me dio algo de escalofríos al principio. Comentó Toca. Oh, ya veo, pero, ¿ese cambio agresivo que surgió en ti por qué fue? ¿Acaso fue por...? En efecto, se debe a mi poder espiritual, ya que cuando asumo la forma del espíritu, mi cuerpo no soporta la cantidad inmensa de energía, por lo que ese mismo poder empieza a tomar el control de mi cuerpo. Dijo Kotori. Bueno, en ese caso, ¿cómo harás para que Shidou intente sellar tu poder, sin que tú pierdas el control? Preguntó Saitama. Como dije, haremos el plan de siempre, es decir, es más que seguro que me invite a una cita, y en ese momento trataré de hacer todo lo posible para mantener la calma y no perder la cabeza, así de esa manera el poder espiritual ya no me podrá manipular y no dejaré de ser yo misma. Aclaró Kotori mientras su rostro decaía en tristeza. Saitama y Toca, al ver y oír cómo se expresaba la pelirroja, entendieron que este asunto era muy serio. Kotori, tranquila, nosotros te apoyaremos. Si el día de la cita pierdes el control, ya sea por algún motivo, yo y Saitama estaremos allí para detenerte y no causes daño, ¿cierto, Saitama? Dijo Toca con determinación en sus palabras. El calvo solo botó un suspiro y dijo: pues ya que, supongo que de todas formas es lo que un héroe siempre hace. Diría el calvo. La pelirroja, al oír eso, poco a poco iría derramando unas cuantas lágrimas, ya que no espero que ambos estarían dispuestos a apoyarla en esta misión. Sin embargo, al oír que sí lo harían, se puso bastante contenta a tal punto de comenzar a llorar. De verdad, chicos, no saben cuánto me alegra saber que cuento con el apoyo de ustedes dos. Comentó Kotori. Tranquila, para eso están los amigos, ¿verdad? Dijo Toca. Kotori, al oír eso, asintió con la cabeza, mientras secaba sus lágrimas. Es bueno saber eso, en fin, entonces supongo que le hablaré a Shidou sobre esto ya cuando vaya a casa. Pero cambiando de asunto, Saitama, ahora quiero que me expliques qué pasó cuando te llevaste lejos a ese espíritu que controlaba el tiempo lejos de la ciudad. Ya que por lo que sabemos, ustedes dos estaban luchando, pero debido a la aparición del otro monstruo cien pies, no tuvimos tiempo de enfocarnos en tu combate, por lo que me gustaría saber qué fue lo que realmente pasó, ya que de verdad tardaste mucho tiempo en regresar. Había dicho Kotori, aunque no de una forma seria, sino de una forma preocupada, ya que seguramente el calvo en esta ocasión la tuvo más difícil. Pues, Saitama no sabía qué decir en ese momento, ya que sabía que explicarles el antes y después de su pelea contra Kurumi, iba a ser algo bastante tedioso, por lo que trataría de limitarse a responder honestamente a esa pregunta y solo contestaría. Bueno, la verdad es que esa espíritu sí era muy fuerte, me dio muchos problemas y por eso tardé mucho en regresar. Comentó Saitama disimuladamente.
Kotori al escucharlo podía sentir algo de falsedad en su tono al hablar, pero era consciente que aún desconocían la naturaleza y poder de algunos espíritus, por lo que botó un suspiro y dijo: bueno, tienes razón, un espíritu con la habilidad de controlar el tiempo y las sombras, no es algo a lo cual tomarse a la ligera, ya que sí, puede ser muy problemático enfrentarse a un objetivo que manipula ese concepto, diría Kotori. Claro, ese fue el motivo por el cual tardé y me estuvo complicando el regresar, pero a fin de cuentas terminé pateándole el trasero. Dudo que ella quiera acercarse a tu hermano después de eso, dijo Saitama sudando un poco. En su mente, se lo creyó, genial. Terminó de pensar el pelón. Sin embargo, Toka sentiría que algo iba mal en la explicación de Saitama, ya que generalmente no era de hablar de esa manera. Ella ya había convivido lo suficiente con él para darse cuenta de que estaba ocultando algo. Por lo que diría en su mente: vaya, qué mentiroso que eres, Saitama, aunque seguro que tuviste una buena razón para no decirle la verdad a Kotori. Ya le preguntaré más tarde cuando volvamos a casa, finalizó de pensar Toka. Después de esa larga charla, Saitama y Toka procedieron a retirarse, ya que de por sí no había más de qué hablar, por lo que ambos terminaron saliendo de la sala en donde descansaba la pelirroja, y serían guiados por Reine hasta el teletransportador de la nave para que fueran enviados hasta el hogar del pelón. Mientras iban caminando, Reine les preguntaría: y bueno, ¿cómo les fue con la comandante? Ya les informo sobre el asunto del sellado, ¿verdad? Cuestionó la peliplata. Pues por lo que entendí, Shidou deberá sellar a esa niña de la forma habitual, aunque cada vez que pienso en eso se me hace un tanto raro, ya que ellos dos son hermanos, comentó Saitama. Bueno, en realidad no son hermanos de sangre, pero a fin de cuentas, Shin deberá hacer eso para salvar la vida de la comandante, mencionó Reine. Bueno, eso es verdad, ojalá y le vaya bien al chico, diría Saitama. Seguro y saldrá todo bien, confío en que Shidou salvará a Kotori para que su poder espiritual no la posea, dijo Toka. Es bastante seguro que Shin esté dispuesto en colaborar en esta misión. Por cierto, ¿ustedes también apoyarán, verdad? Preguntó Reine. Pues sí, aunque tal vez ese día salga de compras y no pueda estar presente, diría Saitama, ya que justo en ese momento, había recordado que esta semana habría promociones en el supermercado que está en el centro de la ciudad. Oh, bueno, pensaba darle estos 20 cupones de descuento en embutidos para quien apoyaba esta misión. En ese caso, tendré que dárselos a alguien más, dijo Reine. El pelón al escuchar lo que dijo, puso una expresión seria y diría: pero ayudar a la pobre Kotori es más importante que un simple día de compras, así que cuenten conmigo para lo que sea. Al terminar eso, Reine pondría una sonrisa en señal de victoria al convencer a Saitama por completo. Por su parte, a Toka se le había caído una gota de sudor y diría en su mente: vaya, Reine sí que es brillante, convenció a Saitama muy rápido, terminó de pensar. Después de todo ese transcurso, al final Saitama y Toka serían teletransportados hasta su hogar. Mientras tanto, en otro lugar, más específicamente en un hospital, Shidou estaría preguntando por el estado de salud de Mana. No obstante, la enfermera dijo que no podían darle esa información y que tampoco podía recibir visitas, cosa que frustra un poco al peliazul. Pero justo en ese momento aparecería Origami, y tendrían el mismo recorrido y plática que tuvieron en la historia original, así Origami contándole de que el espíritu de las llamas hace 5 años fue quien asesinó a sus padres, así preocupando mucho a Shidou, ya que recordaba que el vestido astral de Kotori cuando lo vio también desprendía muchas llamas. Por lo que se dio la idea de que ese espíritu posiblemente se trate de su hermanita pequeña. Al terminar su visita a Origami, Shidou mientras caminaba hasta su casa, este estaría pensando en todo lo que le contó Origami y se dijo a sí mismo: ojalá y que Origami no se esté refiriendo a Kotori, aunque dudo que Kotori en el pasado haya asesinado a alguien, aunque, hay un recuerdo dentro de mí que solo logra visualizar una ciudad incendiada, así también a Kotori llorando mientras me decía hermanito. Seguramente Kotori si lo recuerda, cuando llegue a casa tendré que hablar con ella sí o sí sobre todo esto. Termino de pensar el peli azul.
En la casa del pelón, se estaría llevando una conversación entre Saitama y Toka, y era precisamente el motivo por el cual Saitama le había mentido a Kotori sobre lo que pasó antes y después de su enfrentamiento contra el espíritu del tiempo. Entonces, tú sí te diste cuenta. Dijo Saitama resignado. Saitama, es que la verdad eres muy obvio, tu forma de actuar y hablar era diferente a la habitual. Comentó Toka. Rayos, bueno, supongo que no tengo de otra, te contaré lo que realmente pasó. Mencionó el calvo. Sí, por favor, cuéntame, quiero saber qué pasó, te lo quería preguntar ayer pero noté que estabas fatigado así que decidí no decirte nada, pero ahora sí puedes contarme todo a detalle, además de explicarme por qué no quisiste contarnos la verdad desde un principio. Dijo la pelipúrpura. Dicho eso, el pelón comenzaría a narrarle todo lo que vivió durante ese enfrentamiento, y después de lo que pasó cuando se topó con Boros, cuando este lo llevó hasta otra dimensión y cómo destruyeron esta misma utilizando parte de su fuerza. Hasta que llegó a la parte en donde regresó a toda velocidad a la ciudad Tengu y terminó por acabar con el cien pies anciano. Toka, al terminar de oír todo lo mencionado por su amigo, quedó totalmente impactada, ya que, no se esperó que en el momento que Saitama derrotó a Kurumi, otro monstruo había aparecido y comenzó a darle pelea hasta el punto de hacerle usar su golpe más fuerte. Wow, eso que me dijiste realmente nunca me lo imaginé, además dices que ese monstruo fue capaz de crear una dimensión del tamaño de un universo y que al final lo destruyeron. Eso es realmente aterrador y genial a la vez, menos mal y no te pasó nada malo, Saitama. Diría la espíritu. Bueno, algo así, podríamos decir que por un momento sentí emoción, pero realmente, Saitama daría una pausa ya que recordó el momento en que Boros tomó su forma cósmica y le hizo vivir de nuevo ese recuerdo amargo que vivió en su mundo cuando vio a su amigo ser atravesado por Garou cósmico. Hacerlo pensar en eso lo hizo poner un semblante un tanto serio, cosa que notó Toka y le preguntó. Saitama, ¿qué es lo que pasa? ¿Estás bien? Preguntó Toka, aparentemente preocupada por cómo su compañero había cambiado repentinamente de actitud. No pasa nada, Toka, solo que es algo que me tiene muy pensativo, aunque en estos momentos no puedo hablarte de esto, más adelante quizás te lo pueda decir, pero por el momento será mejor que sigamos así. Diría el calvo volviendo a su expresión neutra. Toka, al escuchar lo que dijo Saitama, se confundió un poco, aunque por la forma en la que lo dicho por Saitama simulaba a ser un tema bastante serio, por lo que decidió no hacer más preguntas y solo comentar. Está bien, si algún día quieres hablar de tus problemas conmigo, yo con gusto estaré dispuesta a escucharte. Tú fuiste una de las personas que me aceptó en este mundo y me mostró y contó muchas cosas geniales, solo quería que supieras que siempre estaré muy agradecida contigo. Mencionó la pelipúrpura con una sonrisa. Está bien, supongo. Diría Saitama mientras se rascaba la nuca. Toka respondería a lo dicho por el calvo con una risita, y luego dijo. Y bueno, ¿ahora qué hacemos? No sé. ¿Videojuegos? Preguntó Saitama. ¿Para qué si siempre te gano? Respondió Toka retóricamente. Esta vez, barreré el suelo contigo. Respondió Saitama algo indignado y motivado a ganar. Entonces a darle pues. Respondió Toka con una sonrisa, ya que esos momentos con Saitama le emocionaban y la ponían muy alegre. De esta manera ambos estuvieron muchas horas jugando hasta que se hizo tarde y ambos se fueron a dormir. Bueno, aquí estamos, y antes de que me funen por el retraso de este episodio, quiero antes decir que, toda la culpa la tiene la plataforma de YouTube, ya que literalmente me bloquearon el video 3 veces que intenté subirlo, créanme, intenté de todo, incluso ya para ese momento tenía hecho el capítulo. En fin, eso era todo, ahora prepárense para seguir con este pedazo de historia, ya que se vienen cositas God XD. A la mañana siguiente. Saitama estaría caminando junto a Toka desde muy temprano por las calles de la ciudad Tengu. Saitama, ¿por qué nos despertamos tan temprano? Preguntó Toka algo cansada y sonolienta.
Bueno, es que, eso se debe a que Rene me llamó esta madrugada, y me dijo que al parecer Shidou se puso de acuerdo con ella para tener su cita con Kotori el día de hoy, por lo que se me ocurrió salir temprano a hacer las compras, ya que seguramente después no tendremos tiempo debido a esa misión de apoyar a Kotori si es que se descontrola. Comento Saitama. Ah, ya veo, pero al menos hubiéramos tomado el desayuno antes de salir, ¿no lo crees? Cuestiono Toca. Sí, creo que hubiera sido mejor idea comer algo antes de venir. En ese caso, vayamos a una cafetería a desayunar, diría el pelón. Buena idea, Saitama. Menciono Toca alegremente. En eso ambos irían hasta la cafetería, y al llegar, ambos se sentarían y ordenarían sus respectivos postres. Mientras esperaban y conversaban un poco, verían como sorpresivamente Shidou entraba a esa misma cafetería. Al verlo, Toca lo llamaría de un grito. Oye Shidou, ven, Saitama y yo estamos por aquí. Shidou, al oír la voz de la pelipúrpura y observar que en la cafetería se encontraban el pelón y la espíritu, puso una leve sonrisa y se acercaría a la mesa donde estos estaban. Al ya haberse acercado, saludaría tanto a Saitama como a Toca respectivamente. Hola chicos, qué sorpresa verlos tan temprano, ¿cómo les va? Pues ya sabes, salimos de compras, y pues nos olvidamos de desayunar, por eso estamos aquí. Diría el pelón. Exacto, y pues como nos enteramos de que ibas a tener tu cita con Kotori, decidimos que sería mejor hacer las compras temprano, para así no tener que preocuparnos más tarde. Comento la espíritu. Entiendo, con que ya Reina les dijo lo de la cita. Diría Shidou con un aire un tanto decaído. Oye, ¿por qué esa cara larga, chico? Mira, si estás así porque la gente verá raro que tú y Kotori hagan un acto norteño, no te preocupes, recuerda que esto lo haces por tu hermana, así que... Intento decir algo Saitama pero el peliazul lo interrumpiría. No es por eso, o sea eso también me pone nervioso, pero no es tanto por eso del por qué estoy así. Exclamó Shidou. Entonces, dinos, ¿qué es lo que te pone así de desanimado? Preguntó Toca, con curiosidad. Bueno, ¿por dónde empezar? Dijo Shidou. ¿Qué tal por el inicio? Comentó Toca. Esto haría que tanto a Saitama y al peli azul se les cayera una gota de sudor. En eso, Shidou explicaría lo que había pasado el día de ayer cuando fue a visitar a Mana, y terminó conversando con Origami sobre que un espíritu de las llamas hace 5 años había asesinado a sus padres, y de que ahora ella buscaba venganza de ese espíritu, y que no descansara hasta ver a ese espíritu morir. Es por eso que, ahora existía la posibilidad de que ese espíritu de las llamas se trate de Kotori. Toca al oír eso quedaría sorprendida por lo que dijo el peli azul, sin embargo, Saitama solo puso una expresión seria y diría. Así que ella también te contó eso, ¿verdad? ¿Eh? O sea, ¿tú ya lo sabías? Comento Shidou exaltado. Pues algo así me dijo, cuando un día me pidió que fuera a su casa para hablar, pero cuando le mencioné el asunto de las espíritus, parecía que le disgustaba hablar de eso, y según ella todos los espíritus debían morir, sobre todo a un tal espíritu de las llamas. Lo que sí me acabo de enterar es de que ahora dices que esa espíritu, cabe la posibilidad que sea tu hermana, aunque eso sí no te podría decir mucho, ya que no he visto a Kotori con su ropa de cosplayer, pero de algo sí estoy seguro, si eso llega a ser así, entonces tu hermana no solo corre el peligro de dejar de ser ella misma, sino de que personas como Origami la quieran asesinar. Comento el pelón. El peli azul, al entender lo que dijo Saitama, puso una expresión preocupada y triste a la vez. Saben, yo estoy bastante seguro de que Kotori no hizo nada malo, aunque si les soy sincero tengo unos recuerdos borrosos del pasado, en donde veo a Kotori en medio de una ciudad incendiada, pero eso no me basta para decir que Kotori haya matado a alguien. Ella, tampoco tiene idea, pero al parecer también no puede recordar muy bien lo que pasó hace 5 años, y lo que ahora más quiero es ayudarla a salir de este problema. Menciono Shidou derramando unas cuantas lágrimas. Oye, ya deja de lamentarte chico. Diría Saitama, haciendo que Shidou parara de llorar. Escucha, en estos momentos lo único que tienes que hacer es ser fuerte y estar determinado en solo una cosa. Y es, ver la manera de que Kotori te acepte y puedas así sellarla.
Mira, te seré sincero, no puedo darte ningún consejo con respecto a temas amorosos, ya que nunca he sido bueno en ese tipo de cosas, pero lo que sí puedo aconsejarte es, que no olvides que esto lo haces para salvar a un ser querido tuyo, ten siempre eso en mente, chico, y de esa manera te motivarás mucho más a estar dispuesto a proteger a tu hermana. Diría el pelón. Shidou, al oír esas palabras dichas por el pelón, se sorprendió por unos segundos, puso una sonrisa determinada y diría. Tienes razón, haré lo que sea para poder ayudar a mi querida hermanita. Así se habla, chico, estoy muy orgulloso. Comentó Saitama, no obstante Toka, quien había oído todo lo dicho por Saitama, estaría pensando. Buena forma de motivarlo, Saitama, muy bonito la verdad, aunque me parece o acaba de decir la misma frase motivadora de ese juego de aventuras que estuvimos jugando el día de ayer. Terminó de pensar Toka, a lo cual, al final no le daría tanta importancia. Más tarde ese mismo día. Saitama, dime qué opinas. Preguntaría Toka luciendo un traje de baño un tanto revelador. ¿Cómo es que llegamos a esto? Se dijo el calvo a sí mismo, mientras recordaba. Flashback. Saitama y Toka, luego de haber tomado desayuno y despedirse de Shidou, habían ido a hacer las compras como lo iban a hacer desde un principio, pero mientras caminaban con dirección al supermercado, se habían encontrado con Reine. Esta estaría caminando con una bolsa de café en mano y al verlos a ambos, ella diría. Oh, eres tú Toka, y tú también Saitaro, no esperaba encontrarlos por aquí. Dijo Reine. Hola Reine, Saitama y yo estábamos yendo a hacer las compras. Mencionó Toka con una sonrisa. Ya veo, por cierto, ya que están aquí, tengo que decirles algo, y es que hemos planeado hacer un entrenamiento rápido para Shin, ya que el lugar donde se llevará a cabo la cita será en un parque acuático, y pues como saben en ese lugar habrán muchas mujeres en traje de baño. Diría Reine. Ya, pero siendo sinceros, no le veo el problema a eso, además no creo que Shidou se fije en otras chicas, cuando la vida de Kotori está en juego. Comentó el pelón. Lo sé, Saitaro, pero tienes que entender una cosa, a veces las personas tienden a reaccionar a sus propios instintos, y en el caso de la mayoría de hombres no es la excepción, quizá para ti que eres un poco desinteresado en ese tipo de cosas no te afecte mucho, pero Shin apenas va en la preparatoria y se le puede alborotar las hormonas en plena cita. Dijo Reine. Bueno, en eso sí tienes razón, pues entonces ¿qué tipo de entrenamiento le darás? No me digas que lo torturarán con otro de esos simuladores de citas. Comentó el calvo. Nada de eso, de hecho ahora haremos algo innovador, y me gustaría que Toka nos ayudase en esta ocasión. Mencionó la peliplata. ¿Yo? Preguntó Toka sorprendida. Así es, Toka, eres la indicada para ayudarnos en esta misión, y dentro de unas horas comenzará el entrenamiento, así que, ¿qué dices? ¿Estás dispuesta a ayudar a Shin a entrenar el día de hoy? Cuestionó Reina a la espíritu, la cual al oír las palabras de la peliplata, esta respondería. Claro, cuenta conmigo, si eso ayudara a que Shidou tenga más chances de salvar a Kotori, entonces lo haré con mucho gusto. Bien, entonces. Al decir eso, Reina le entregaría un papel a Toka, en donde se encontraba la dirección del lugar donde se llevaría a cabo el entrenamiento. Luego de eso Reina se despediría de ambos y seguiría su rumbo. Jeje, qué emoción, ayudaré a Shidou a poder salvar a Kotori, esto es realmente genial. Diría Toka alegremente. En eso voltearía a mirar al pelón y le diría. Oye Saitama, me acompañarás, ¿verdad? Preguntó Toka a su amigo, mientras tenía estrellitas en los ojos. ¿Eh? ¿Y por qué, si solo te pidió el favor a ti? Preguntó Saitama, ya que, realmente él no tenía muchas ganas de estar en un entrenamiento de citas y esas cosas. Vamos Saitama, será divertido, estoy segura de ello, además que no conozco muy bien la ciudad y lo sabes, necesito que me ayudes en esto, por favor, di que sí irás. Comentó la espíritu insistentemente mientras ponía ojos de cachorro. De acuerdo, iremos pero llevaré mi consola por si la cosa se pone aburrida. Comentó Saitama. Fin del flashback.
Saitama estaría en una situación bastante vergonzosa, ya que había sido arrastrado a ser partícipe de este entrenamiento entre comillas para Shidou. El entrenamiento consistía en que Shidou debía ver a Toka y a Yoshino en trajes de baño, para así de esa manera soportar ver a otras chicas. Oye Saitama, no me ignores y dime cómo me veo. Diría Toka. Pues te ves bien supongo, no lo sé, pregúntale a Shidou, es el quien está. Dijo Saitama quien había señalado a Shidou, no obstante al voltear a mirarlo, vería cómo este estaba sonrojado a más no poder. Vaya, no aguanto nada. Diría el calvito. Muy mal Shidou, de esa manera no podrás ayudar a Kotori. Comentó Toka. El peli azul al oír eso, quitaría el sonrojo de su rostro y reflexionaría por lo que había dicho la espíritu. Tienes razón Toka, vamos puedo con esto, sigamos entrenando. Diría Shidou. En eso al lugar entraría alguien bastante conocida, y no era nada más ni nada menos que Origami quien al ver a Shidou contemplando a Toka en traje de baño, frunció el ceño y se acercó a Shidou y le dijo. Hola Shidou, ¿no te gustaría verme a mí en traje de baño mejor? Lo dijo mientras lo abrazaba pegando sus pequeños pechos sobre él. Todos al ver esa escena se les caería una gota de sudor. Excepto Saitama quien dejó de prestar atención desde hace un buen rato, ya que se había puesto a jugar en su consola. Sin embargo, Origami no prestó atención a Saitama, ya que en ese momento pensaba en otra cosa, y era en que tenía la idea de que Shidou estaba en algo con Toka. La peli púrpura un poco incómoda diría. Esto, Shidou continuamos o qué? Preguntó la chica. ¿Continuar? ¿A qué se refiere con eso? Preguntó Origami. Bueno, Origami tal como te lo dije, soy alguien que debe salvar a espíritus, y Toka me ayudaba a entrenar para fortalecerme y no distraerme con otras chicas en traje de baño. Comentaría el peliazul. La albina al oír eso, comprendería brevemente lo que dijo, aunque le sonara un poco tonto por parte de él, ya que, salvar espíritus iba en contra de sus principios, no obstante, no quería dejar que la persona a la que ella amaba mirara a otra chica, por lo que esta dijo. Permíteme también ayudarte, seré incluso mejor ayuda en tu entrenamiento que esta tonta espíritu. Terminó de decir Origami, señalando a Toka, lo cual la hizo enojar. Oye, ¿a quién rayos le dices tonta espíritu? ¿Acaso quieres que te patee el trasero como siempre lo hago? Tal vez seas fuerte, pero eres bastante tonta, apuesto que ni siquiera sabes hacer una simple multiplicación. Dijo Origami retóricamente. ¿Acaso me estás desafiando, maldita? Diría Toka enojándose aún más. Apuesto a que ni siquiera sabes cuánto es 5 por 4. ¿Eh? Esto, eso, claro que sí sé, esto es 16. Incorrecto, es 20. ¡Ah, maldición! Ambas comenzarían a discutir, no obstante, en eso Shidou aprovecharía para separarse de Origami y este acercarse a Saitama para decirle. Oye Saitama, creo que deberías hacer algo, o estas dos terminarán peleando. Lo haría, pero en estos momentos ando haciendo un logro bastante importante en este juego. Respondió el calvito. Es en serio. Dijo Shidou con una gota de sudor. En eso a través del comunicador que tenía en la oreja, Shidou oyería que Reina le diría que les sugiriera a Toka y a Origami hacer una competencia de a quien le quedaba mejor los trajes de baño, de esa manera dejaran de pelear por un breve momento, y de paso lo ayudaran en el entrenamiento. El chico haría caso a la sugerencia y orden de Reina, para de esta forma, acercarse a las dos féminas que estaban a punto de agarrarse a putazos. Oigan chicas, esto, ¿qué tal si dejan de pelear, y mejor hacen una competencia de a quién le queda mejor los trajes? Había dicho el peliazul de manera nerviosa, provocando que ambas mujeres se vean con aún más odio, como si se estuvieran retando con la mirada. Eventualmente, a partir de aquí sucedería lo mismo de la historia original, ambas chicas luciendo sus trajes de baño, cabe recalcar que desde el Fraxinus, todos veían esta escena a excepción de Kotori, quien se encontraba preparándose para el momento de la cita. Volviendo al enfrentamiento de Toka y Origami, ambas chicas estaban dando todo de sí, no obstante, en ese momento Saitama se levantaría de donde estaba sentado jugando su juego, para en eso acercarse a Toka. Toka al ver que Saitama se acercaba se puso bastante nerviosa, y Origami se sorprendió ya que hasta el momento no se había percatado de la presencia del humano con cabeza de huevo. Saitama, ¿qué pasa?
preguntó la pelipúrpura. Anonada, solo quería saber si por casualidad trajiste el cargador de la consola, ya que por andar apurado no la traje. Comentó el pelón. Ah, era eso, bueno, sí lo traje, está en la mochila que trajimos, creo que la dejé por allí. Diría la pelipúrpura, señalando a un sitio que era tapado por una cortina. Oh, genial, gracias Toca. En eso Saitama iría hasta donde señaló su amiga, pero en ese momento Shidou le gritaría. Espera Saitama, detrás de esa cortina también está. Pero fue demasiado tarde, Saitama había movido la cortina, revelando lo que había detrás de esta, siendo nada más ni nada menos, que Yoshino quien estaba intentando ponerse un traje de baño. ¿Pero qué? Saitama diría eso de manera sorprendida ya que no se esperó la presencia de la pequeña niña. Por su parte Shido estaba totalmente rojo, ya que le había parecido muy adorable la apariencia de Yoshino. Toca y Origami quedaron resignadas ya que vieron que la pequeña se había robado toda la atención del peliazul. Aunque a Toca solo le importaba ganarle a Origami, la albina por su parte sí quería la atención total del peli azul, la cual al verse vencida por la niña peli celeste, se acercó a Shidou y le diría. Bueno Shidou, supongo que ya hay una ganadora en esta contienda, pero quiero que sepas que aún no me siento derrotada, para la próxima haré que te fijes en mí. Por otro lado, Saitama. Habría dicho la chica, quien llamó la atención del calvo, quien dejó su estado de shock, y voltearía la mirada hacia Origami. Oh, ¿eres tú? ¿Cuándo fue que llegaste aquí? Preguntó Saitama. Oye Saitama, si hace un momento fue que te dije que se estaba a punto de pelear con Toca, ¿en serio no te diste cuenta? Mencionó el peli azul. No, ni siquiera me percaté de que entro en primer lugar. Diría el calvo extrañado. Ya somos dos, aunque ya que estás aquí, quisiera hacerte la misma propuesta de aquella vez. ¿Me tomarías como discípula? He visto cómo fuiste capaz de enfrentar a Nightmare, y al parecer sobreviviste, eso me da muchas más razones para querer ser tu alumna, por favor Saitama, acéptame. Diría la peli blanca quien de un movimiento rápido, fue y abrazó a Saitama. Oye, ¿qué crees que haces? Hazte para allá, ya te dije que no estoy interesado en ser maestro de nadie, además que solo quiero el cargador de mi juego para seguir jugando. Comentó el calvo. No hace falta decir que Toca al ver lo que estaba haciendo Origami, empezó a hervir de la rabia y gritó. Oye, ¿qué rayos te pasa? Suelta a Saitama ahora mismo, maldita chica cerebrito de pechos planos. Al menos lo que me falta de busto, a ti te falta de cerebro, en serio pareces un gorila, mucha fuerza poco cerebro. Respondió la albina, causando la furia de nuestra espíritu, quien había invocado su vestido astral y estaba a punto de darle un golpe a Origami, no obstante, Saitama detendría su puño a pocos centímetros de ella. Tranquilízate Toca, ella ya va a soltarme, ¿cierto? Preguntó Saitama mirando de manera seria a Origami. A lo cual esta lo hizo y mencionó. Bueno, está bien, pero no me rendiré, haré que me tomes por discípula para así cumplir mi objetivo. Bueno, no tengo nada más que hacer aquí, así que ya me voy, adiós Shido y tú también Saitama. Se despidió la chica, a excepción de Toca, ya que a esta le sacó la lengua, y luego se fue por la puerta. Sí, vete antes de que te pare de cabeza y te machetee con sandalfón. Gritaría la pelipúrpura. Esto, por favor, ¿podrían dejar de pelear y ayudarme por favor? Dijo tímidamente Yoshino quien seguía intentando colocarse el traje. Oye Toca, creo que no debiste hacer mucho escándalo, el encargado está que nos mira con una cara de que nos vayamos de aquí o llamar a las autoridades. Comentó el calvito. Hum, pero esa maldita pechos planos comenzó. Dijo Toca. Después de eso, todos salieron del lugar en donde estaban viendo los trajes de baño, y entre todos se dirigieron al lugar donde sería la cita. Luego de unos minutos, llegarían hasta el parque acuático, en donde ya hacía Kotori en la entrada. Vaya, por fin llegas Shidou, y veo que también vinieron Toca, Yoshino y el calvito. Dijo la peli roja haciéndose la fría. Sí, tuvimos algunas complicaciones, pero aquí estamos. Mencionó Shidou. Hola Kotori, vinimos a hacer de compañía. Dijo Toca. Shidou-san me dijo que este lugar sería muy divertido. Comentó Yoshino.
Oye, ya parale con lo de Calvito, y como dijo Toca, vinimos a pasar el rato y a hacer de compañía. Diría el pelón. Ya veo, pues comencemos. Menciono Kotori, dándoles la espalda a todos y entrando al parque acuático. Oye Shidou, como que tu adorable hermanita menor, está más amargada de lo normal, ¿no? Dijo el discapacitado capilar. Supongo que es debido a su condición. Comentó el peli azul un tanto decaído. De esta manera, todos habían ingresado al lugar, en donde, nuestro protagonista junto a Toca y Yoshino comenzarían a subirse a algunos juegos y toboganes del parque acuático, mientras que Shidou estaba intentando enamorar de cualquier forma a Kotori. Quien por cierto, estaba reacia en todo momento, demostrando una expresión de desinterés total. Shidou en un momento de desesperación trataría de pedirle ayuda a Reine y a los del Fraxinus desde el comunicador, sin embargo, aún así con la ayuda de estos, Kotori era lo suficientemente inteligente como para caer en los trucos del Fraxinus. Por lo que ya sin quedarle de otra, iría hasta donde estaba Saitama y las otras chicas. Quienes habían dejado de jugar en el agua para estos ponerse a comer en una de las mesas del lugar. El calvo al ver al peli azul decaído este le diría. Entonces, ¿cómo te fue? A decir por tu expresión, parece que no muy bien. Saitama, no lo comprendo, he intentado de todo, pero parece ser que Kotori no se siente cómoda con nada de lo que haga, esto me está comenzando a preocupar. Diría Shidou, sentándose en la mesa donde todos estaban comiendo. Ya intentaste, diciéndole lo muy bonita que es. Sugeriría Toca. Técnicamente eso fue lo primero que le dije, pero la única respuesta que recibí por parte de ella fue un, ok. Vaya, pero qué persona más fría que es tu hermana, digo quién se la pasaría diciendo ok todo el tiempo, cuando alguien te dice algo, respondió el calvo XD. Oye, literalmente eso es lo que haces todo el tiempo cuando estamos en casa. Dijo Toca. No me quemes. Respondió el pelón. Oigan ya, en serio necesito encontrar la forma de enamorar a Kotori, o se hará muy tarde. Comentó el peli azul. Pues no sé, ¿alguna cosa que le guste o algo? Preguntaría el pelón. Shidou al oír lo dicho por Saitama, se quedaría pensativo un momento, a lo que el calvo héroe diría. En lo que tú piensas que harás, iré al baño un momento. Diría Saitama retirándose a los servicios. Parece ser que tendrás que pensar en alguna forma de hacer que Kotori tenga mucho más interés en ti. Dijo Yoshino. Espero pensar en algo pronto. Mencionó Shidou. Luego de unos minutos, Saitama ya habría terminado de hacer sus necesidades en el baño, a lo que pretendía regresar donde todos estaban. No obstante, este oiría la voz de alguien bastante conocida detrás de unas máquinas expendedoras. Comandante, ¿está segura usted de esto? Diría Reine, quien tenía una especie de medicamento en su mano. Tranquila Reine, una dosis más no me hará daño, recuerda que soy una espíritu, puedo con esto. Sabe que si no se hace algo pronto, usted terminará muy mal, ¿verdad? Comentó la peliplata. Lo sé, pero, quiero aún así seguir teniendo una cita con mi hermanito, sé que él se está esforzando mucho, y por eso es que lo quiero más que nada en este mundo, recuerdo que una vez él me llevó a un parque de atracciones, y desde ese momento sentí algo más que un simple amor de hermanos. Quiero intentar que mis emociones no se apaguen durante esta cita, así que Reine, por favor hazlo, dame esa dosis, te prometo, que daré también todo de mí para poder salir de esta. Había dicho Kotori con una voz un tanto lastimosa pero con algo de determinación. Saitama, quien había escuchado todo, había puesto un rostro serio y dijo en su mente. No puede ser, ¿acaso Kotori se droga? Espera, no, eso no, diablos, no preste mucha atención a lo que dijeron, pero parece ser que la niña dijo algo sobre un parque de atracciones. Lo tengo, si le digo esto a Shidou seguro le servirá de ayuda. Se dijo a sí mismo el calvo. Quien rápidamente saldría corriendo del lugar para contarle el chisme a todos XD. Ya estando con todos. El pelón comenzaría a contarle a Shidou lo que había llegado a escuchar. A lo que este pondría un rostro de sorpresa, y luego diría. ¿Con qué un parque de atracciones, eh? Ahora que lo pienso, la última vez que fuimos a uno, nos habíamos divertido mucho, aunque, no sé si eso cambie las cosas, comentó Shidou un poco desconfiado.
Yo que tú lo intentaría, total, no pierdes nada en hacerlo. Menciono el calvo. Saitama tiene razón, si lo intentas y resulta, todo lo que hicimos hasta ahora habrá valido la pena. Dijo Toka. De acuerdo, lo haré, le diré ahora mismo a Kotori que iremos al parque de atracciones que está aquí cerca. Saitama, te encargo cuidar a Yoshino mientras me ocupo de Kotori. Comento Shidou, para este salir corriendo a buscar a su hermana. Ojalá y Shidou-san logre ayudar a Kotori-san. Diría Yoshino. Estoy segura que sí lo logrará. Comento Toka. En otro lado, más específicamente en la base de las AST. Origami ya se había reintegrado a su pelotón de combate anti-espíritus. En donde, estas estaban teniendo una pequeña reunión por los últimos hechos acontecidos. Bien, como saben, hace poco, Nightmare atacó la Academia Raiden y dejó inconsciente a varios de los estudiantes. Origami, tú estuviste allí, ¿verdad? Quiero que me digas qué fue lo que pudiste apreciar con tus ojos, qué fue lo que pasó con ella. ¿Por qué desapareció de nuevo? Preguntaría la capitana de las AST señalando a la albina. Perdóneme, capitana, la batalla fue tan brutal que no pude percatarme de mucho. Ese espíritu me redujo en segundos con muchos de sus clones. Diría Origami agachando su cabeza. No te preocupes, al menos saliste en una sola pieza de esa batalla, eso es lo más importante, aunque como saben, la teniente Takami Yamana la tuvo más difícil, ella aún sigue recuperándose de ese encuentro con Nightmare. Dejando de lado ese tema, quiero que vean esto. De esta forma, la capitana mostraría imágenes de lo que pasó después de la desaparición de Nightmare, dejando apreciar a todo el grupo de AST, como una criatura gigante había aparecido casi a las afueras de la ciudad. No, no puede ser. Otra vez. Un monstruo. Todas las AST entrarían en pánico, ya que habían recordado cuando habían enfrentado a un monstruo similar hace días, el cual las había lastimado brutalmente. Tranquilas chicas, entiendo que estén aterradas, yo también cuando vi esto quedé perpleja, pero recuerden que muy aparte de lidiar y acabar con espíritus, también tenemos como misión proteger esta ciudad, así que no debemos temer contra cosas así, ¿me oyeron? Cuestionó la capitana. Todas las del grupo, aunque un poco asustadas, asentirían y dirían, sí, capitana, al unísono. Bien, dicho esto, continuaré pasando imágenes de lo acontecido. De esta manera, la capitana comenzaría a mostrar más fotos de lo acontecido. Entre ellas estaba el momento donde Kotori y Toka comenzaban a pelear a muerte contra el cien pies anciano, y también de cuando repentinamente un hombre calvo llegó y derrotó de un solo golpe a la criatura. Todo el pelotón estaba adonadado por todo lo que vieron. Dos espíritus luchando a muerte contra un monstruo gigante. Las propias miembros de las AST al cuestionarse eso, pensaron si por un momento ellas hubieran podido hacer algo para derrotar a esa cosa. Pero lo que más les sorprendió fue ver cómo el calvo venció sin muchos problemas al Kaijin, y con tan solo un golpe. En eso una de las AST diría. Capitana, ¿esto es en serio? Dos espíritus lucharon contra ese ser, y la tuvieron difícil. Al parecer sí, y es lo que me impresiona, no pensé que los espíritus se pondrían de acuerdo para luchar contra esa cosa. Mencionó la líder de las AST con un suspiro. Oiga, capitana, ese hombre calvo me resulta familiar, ¿no es aquel hombre calvo que nos derrotó cuando intentábamos cazar a la princesa? Preguntaría una de las AST. La capitana, al ver detalladamente al hombre, puso una mirada seria y diría: todo parece apuntar que sí, incluso hemos tenido algunos reportes de algunos de nuestros informantes, que dicen haber visto caminar a este hombre en las calles de la ciudad en Wu, y lo más serio del asunto es que se le ha visto estar al lado de la princesa. Todo el grupo de AST estaría atónito por lo dicho de su líder, no obstante, Origami estaría viendo una foto en particular, y era una en donde se podía ver a Kotori golpeando al Kaijin. Origami estaría viendo en silencio y con odio aquella foto, en un momento apretaría sus puños y sus dientes de la rabia, cosa notada por su capitana. Origami, ¿todo está bien? Preguntaría esta, a lo que la albina volvería a tener su expresión neutral y contestaría. Si no se preocupe, todo está bien.
Bueno, para terminar con esto de una vez, daré algunas órdenes nuevas. A partir de ahora quiero que todas estén alertas cada vez que se les llame a la base. Y en cuanto a ti, Origami, sé que eres la más precavida y hábil de todas, por lo que te pediré a ti que vigiles a ese hombre. Por lo que se sabe, siempre va de compras a los mismos establecimientos de comestibles, por lo que no debe ser difícil para ti tenerlo en la mira. Si ves algo que pueda delatarlo, no dudes en avisarnos, de esa manera podremos capturarlo y reducirlo con evidencias. Comento la comandante. Como usted ordene. Contesto la albina. De esta manera, la reunión de las hasta acabaría, todas así retirándose a sus hogares, menos Origami, quien aún seguía pensando en la imagen del espíritu de las llamas, Efreit. Ese rostro lo he visto antes, Kotori Tsuka, no hay duda, fuiste tú la responsable de la muerte de mis padres, esto nunca te lo perdonaré, te mataré, te mataré, te mataré. Dijo la peli blanca, quien en un ataque de rabia iría corriendo hasta una sala. Y robaría uno de los trajes de combates de la base, que según ella, era un traje capaz de acabar con un espíritu de manera eficiente. Esta lo tomó, y salió con un odio de otro mundo, dispuesta a acabar con Kotori. Esta me las pagarás, me las pagarás, me las pagarás. Volviendo al lugar de la cita. Shidou le había propuesto a Kotori salir del parque acuático para ir a un parque de atracciones. A lo que esta aceptaría con gusto, aunque un poco desconcertada debido a la petición repentina. Una vez estos ya habían llegado, comenzarían a ir a varias atracciones, en una de esas se subieron a un bolo suspendido. Jeje, esto estará muy divertido, ¿no lo crees, Kotori? Comentó Shidou, viendo como Kotori tenía una expresión de terror en su cara. Claro que sí, esto será muy... exclamó Kotori, gritando cuando el juego comenzó a descender. Luego de allí, fueron a la casa de los sustos, a lo que Shidou volvería a molestar a Kotori. Kotori, no me digas que estás asustada. Mencionó este, viendo como Kotori no paraba de temblar. No estoy para nada asustada, seguro que tú eres el asustado, y por eso quisiste entrar conmigo aquí, ¿verdad? Dijo Kotori. Ah, si tienes razón, tengo tanto miedo, no puedo seguir avanzando yo solo, me estoy aterrando mucho. Comentó el chico fingiendo estar asustado. Oye, ya compórtate, yo estoy aquí para protegerte, estate tranquilo. Mencionó la pelirroja, aparentando valentía, ya que en el fondo, se estaba cagando de miedo XD. Y así pasaron un buen rato, hasta que al final decidieron sentarse en una banca del lugar. Uf, eso estuvo intenso. Diría Shidou. Pareces un niño. Dijo Kotori. La verdad, me divertí mucho. Comentó el peli azul con una sonrisa. Debo admitir que no me aburrí, fue bastante entretenido. Dijo la chica. Luego ambos se quedaron callados un momento y Shidou rompería el hielo diciendo. ¿Hace cuánto fue la última vez que vinimos a un parque de atracciones? Preguntó Shidou, de forma que Kotori le respondiera. Fue hace 5 años, exactamente el momento en donde pasó ese accidente. Contestó la chica, en eso ambos verían algunos flashbacks del pasado, Shidou también recordaría algunas cosas que le dijo Origami, acerca de la muerte de sus padres hace 5 años en un incendio. Shidou mientras pensaba en eso, miraría a su hermana fijamente. Kotori al ver eso, se pondría algo nerviosa y diría. Sí, Shidou, ¿no? ¿Por qué te me quedas mirando así? Sé que ahora puede ser el momento perfecto, pero hay mucha gente viendo. Dijo la chica, pero rápidamente Shidou diría, no tengo problemas en hacerlo aquí. Haciendo que Kotori se ponga aún más nerviosa. No obstante. Alguien había lanzado un misil en dirección a donde estaba Kotori, estallando justo donde ésta estaba. Shidou al ver eso se desesperó y gritó el nombre de su hermana, pero una extraña barrera le impidió pasar y gritar. La responsable de aquel ataque, fue nada más ni nada menos que Origami, quien se le veía con una expresión de total seriedad e ira. Shidou, sal de aquí, ahora. Comentó la albina. Oh, Origami, ¿pero qué hiciste? Dijo el peli azul perplejo. Yo, maté a Kotori Tsuka. Diría la peli blanca con frías palabras.
Vaya, vaya, Tobits y Origami, pensé que serías más inteligente, pero resultó no ser así. ¿En serio pensaste que sería fácil acabar conmigo? Diría Kotori saliendo del humo, viéndose que no tenía ningún rasguño. Tú maldita, ¿cómo es que sigues viva? Acabaré contigo, cueste lo que me cueste. Diría Origami, quien comenzaría a disparar muchos misiles. Eres una tonta, acabas de iniciar un ataque, y nadie aún ha evacuado. Tal parece ser que tu sentido común está por los suelos, así que tendré que darte una lección. Comentaría la pelirroja, esquivando los misiles, para de un momento a otro. Esta pasaría a manifestar su vestido astral, preparándose para un encuentro inminente contra la albina. Origami, Kotori, deténganse. Gritaría Shidou, pero era inútil, ambas chicas estaban dispuestas a partirse la madre allí mismo. Volviendo con Saitama, Toka y Yoshino, los tres se habían percatado de las fuertes explosiones, y como la gente del lugar comenzaba a huir despavoridamente. ¿Qué está pasando? Mencionó Yoshino algo preocupada. Oh no, siento que Kotori activó su poder, pero ¿por qué lo haría? Dijo Toka con un rostro serio. Jun, tal vez no le gustó la idea de ir al parque de atracciones y ahora enloqueció. Diría el pelón. Si así fuera, no se escucharía ruidos de misiles, que yo sepa Kotori no puede hacer eso, es más que probable que ese grupo tonto de Asla esté atacando. Dijo Toka. Bueno, en todo caso vayamos a ver qué pasa, si esto se sale de control, hará que esa niña se meta en muchos problemas. Comentó el calvo. Ustedes dos vayan con cuidado, yo estaré aquí cuidando a Yoshino, no se preocupen por nosotros. Dijo la marioneta de Yoshino. De esta manera, Toka y Saitama irían rápidamente hasta donde se estaba llevando a cabo el desastre, y cuando ya habían llegado, vieron como Kotori y Origami se estaban peleando. Esa chica de cabello blanco otra vez, seguro se entrometió en la cita de Shidou, iré a ayudar a Kotori a acabar con ella. Diría Toka manifestando su vestido astral. Espera Toka, creo que ya sé qué es lo que pasa, pero antes tenemos que encontrar a Shidou. Mencionó Saitama, buscando con la mirada al peli azul, y logró divisarlo a lo lejos, quien se encontraba angustiado y gritando. Allí está, vamos Toka. Ambos irían rápidamente hasta él, y le preguntaron qué había pasado, a lo que este les explicaría que al parecer Origami se enteró que Kotori es el espíritu de las llamas, que estuvo buscando todo este tiempo, y ahora quería acabar con ella. Ya veo, entonces mi suposición era cierta, sabía que esa chica quería vengarse, pero en estos momentos se está pasando de la raya. Comentó Saitama con un rostro serio. En el combate que se estaba dando, Kotori estaría teniendo la ventaja, no obstante, en un momento dado, Kotori comenzaba a perder el control nuevamente, a lo que rápidamente comenzaría a golpear y arremeter a Origami de una forma bastante agresiva. Ja ja ja, ¿qué rayos pasa? ¿No que me ibas a matar? Eres un completo fracaso. Diría Kotori en su estado descontrolado. A este paso, es probable que aniquile a esa chica, ¿qué haremos Saitama? Cuestionó Toka. Tú detén a esa chica llamada Origami, yo trataré de calmar a Kotori, pero eso sí, Shidou, una vez ella esté más relajada, tendrás que asumir lo del sellado. Dijo el calvo. Shidou aún angustiado asintió con la cabeza. Ya para ese momento, Kotori estaría a punto de carbonizar a Origami con su cañón, para en ese momento, Saitama se pondría adelante de Kotori, y Toka delante de Origami respectivamente. Kotori, ya basta, estás causando mucha destrucción. Diría Saitama. Aunque no me caigas para nada bien, tengo el deber de detener lo que estás haciendo antes de que te conviertas en una asesina. Le dijo Toka a Origami con una mirada seria. Kotori al tener enfrente a Saitama, esta le diría. ¿Qué? Ah, eres tú, quítate del medio, porque no me importará hacerte polvo junto a esa mujer.
comentó la pelirroja con un rostro de pocos amigos. Lo mismo va para ti, maldita princesa, yo debo saldar cuentas con esa maldita espíritu que arrebató la vida de mis padres hace 5 años, tú no podrías entender el dolor de perder a alguien tan cercano, así que quítate del medio o... Gritó Origami, quien se levantó rápidamente y embistió a Toka. Toka no se dejó y también aplicó un poco de fuerza, así ambas, yéndose lejos del lugar a comenzar un enfrentamiento. Por tu culpa mi presa escapó, supongo que deberás ahora pagar con tu vida, estúpido calvo. Mencionó la espíritu de fuego con una sonrisa sádica. Saitama, lejos de enojarse, solo tenía su expresión de póker y le diría: si lo que quieres es pelear no tengo ningún problema, solo quiero que te tranquilices un poco, como te dije antes, prometí ayudarte en tu problema y no fallaré a mi palabra. Ja ja ja, qué tonterías dices, maldito pelón, toma esto. Dijo la pelirroja, quien de manera rápida y sin aviso, dispararía en contra del pelón, así impactando contra él, alzando una gran cortina de humo. Al disiparse el humo, se vería a Saitama salir totalmente ileso de ese ataque. Interesante, creo que me divertiré un poco contigo, espero que logres entretenerme un poco, hombre pelón. Dijo Kotori, quien había cambiado su cañón por su hacha de fuego, y arremetería rápidamente en contra del calvo, dándole feroces cortes flameantes. No obstante, Saitama estaría recibiendo los ataques de la espíritu de lleno, dando a entender que no era ningún problema para él. Kotori, al percatarse de eso, rápidamente cambiaría de estrategia y lanzaría su hacha en dirección a Saitama, haciendo que este retroceda, pero ni aún así lograría dañarlo. Este sostendría el hacha un tanto sorprendido de la fuerza de Kotori, no obstante, instantáneamente, Kotori iría rápidamente hasta Saitama y comenzaría a darle muchos golpes y patadas al pelón con una super velocidad, impresionando un tanto al pelón. Saitama en eso trataría de tomarla de las manos para tratar de detenerla, ya que sus golpes no solo provocaban ráfagas de viento que destruían algunos objetos a su alrededor, sino que también empezaba a emanar mucho más calor, incendiando algunos árboles que habían en el lugar. Pero, este no pudo lograr su cometido, ya que este sintió como algo lo golpeaba en su cabeza, y era la misma hacha de Kotori que Saitama había soltado por allí. Este quedó perplejo por el repentino ataque. Kotori, al ver que Saitama había bajado la guardia, nuevamente convertiría su hacha en su cañón, merecido. Fuiste un oponente bastante interesante, calvo idiota, nunca pensé que fueras tan resistente, no obstante, con toda esta energía que he acumulado mientras luchábamos, quedarás pulverizado en segundos, hasta nunca. Dijo Kotori, a su vez que disparaba su cañón. Saitama, al ver ese ataque, pensó por un momento en esquivarlo, pero sabía que si lo evitaba destruirá gran parte del lugar si lo hacía, así que sin más, solo lo recibió de lleno, puso sus puños adelante para que estos recibieran todo el impacto, ya que si quemaba su traje de baño quedaría desnudo XD. Luego de que el ataque finalizara, Kotori estaría jadeando del cansancio, pero con una sonrisa en su rostro, ya que pensó que había ganado. No obstante, su sonrisa se le borraría al ver que nuevamente Saitama estaría intacto sin ningún rasguño. Pero esto no es posible, ¿qué es esto? ¿Qué rayos eres? Nadie hubiera podido sobrevivir a algo así, incluso esa criatura gigante quedó hecha a pedazos con mi ataque, pero tú... ¿cómo? Exclamaría Kotori, con algo de rabia y desesperación. Eso no importa, mira Kotori, entiendo que en estos momentos tu poder está tomando el control de ti, pero en el fondo aún sigues siendo tú, con recordar quién soy es más que obvio, y además algo me dice que estás luchando contra ti misma para recuperar la cordura. Así que, permíteme ayudarte, dijo Saitama, quien de un movimiento rápido se acercaría a Kotori, y le dio un ligero golpe en la cabeza, haciendo que esta cayera al suelo, un poco mareada, causando que la pelirroja vuelva en sí. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Saitama, ¿qué es lo que pasa? Comentó Kotori, estando desconcertada aún por el golpe. No hay tiempo, te llevaré con Shidou, él te lo explicará todo. Diría Saitama, quien rápidamente tomaría a Kotori entre sus brazos y la llevaría hasta donde estaba el peli azul.
Mientras tanto, en la pelea que estaban librando Toka y Origami, no hacía falta decir que la pelipúrpura estaba dejando en ridículo a la albina, ya que su poder era demasiado superior, sin mencionar que el estilo de combate de Toka era mucho más eficiente. Oye, te sugiero que te rindas, tú nunca podrás derrotarme, aparte que conseguirás con todo esto. ¿Crees que si matas a Kotori, podrás por fin estar tranquila? ¿Sabes incluso el daño psicológico que provocarías en Shidou si haces eso? Cuestionó la espíritu con un rostro serio. Origami, quien apenas se mantenía en pie y algo frustrada, gritaría. No me importa lo que tenga que hacer, no he llegado tan lejos solo, para que un espíritu como tú se interponga en mi camino, acabaré con el espíritu de las llamas aunque tenga que perderlo todo. Dijo Origami, quien se volvería a lanzar en contra de Toka, no obstante Saitama en eso llegaría y tomaría de las manos a Origami, evitando que ésta se moviera. Toka tiene razón, sé que has pasado por mucho dolor, créeme, sé lo que se siente pasar por eso, yo ya lo viví, pero no es razón para también perjudicar a otros, bien sabes que ella es la hermana de Shidou y él se sentiría devastado si algo le pasara, además que su poder la controla involuntariamente, es por eso que intentamos ayudarla, tal vez tus padres ya no estén aquí, pero ellos no hubieran querido que te conviertas en una asesina. Diría Saitama, haciendo que Origami lo mire perpleja, quiso decir algo, pero el cansancio pudo con ella, al final esta terminaría desmayándose. Saitama en eso la dejaría suavemente en el suelo y diría. Seguro sus demás compañeras no tardarán en venir al lugar, ellas se ocuparán de auxiliarla. Oye Saitama, dijiste que también viviste lo de perder a un ser querido, ¿acaso tú? Trataría de cuestionar Toka, pero el pelón rápidamente contestó. Ahora no es el momento, hay que ir a ver si Shidou ya pudo sellar a Kotori. Comentó Saitama, Toka aún con la duda, asintió con la cabeza y ambos irían hasta donde estaban Shidou y Kotori. Estos estarían teniendo el mismo diálogo que en la línea original. Solo que esta vez ambos pudieron decirse más cosas, ya que Origami fue vencida rápidamente por Toka al tener su poder al 100%. Al terminar ambos de confesarse amor mutuo, terminaron dándose un beso apasionado, de esta manera Shidou sellaría el poder de Kotori finalmente. La pelirroja se desmayaría por el cansancio y Saitama junto a Toka habían llegado a escena. Veo que pudiste sellarla, menos mal hubiera sido molesto tener que lidiar con ella otra vez. Aunque, sin duda alguna ella resultó ser más fuerte y rápida que esa tal Kurumi, dijo Saitama, lo último lo había dicho en su mente. Así es, fue bastante difícil, pero por fin mi hermanita está a salvo, por cierto, ¿qué pasó con Origami? Preguntó Shidou. Si te refieres a la chica del pelo blanco, pues está bien, aunque un poco desmayada, porque yo y Saitama la pusimos en su lugar. Diría Toka con una sonrisa. Bueno, ella también se excedió un poco, aunque no puedo dejar de sentir lástima por ella. Dijo Shidou. Luego de todo eso, todos se retirarían juntos del lugar, no sin antes recoger a Yoshino, quien se había quedado refugiada en el parque acuático. Time skip de 3 horas, ya era de noche, y Saitama estaba en su casa leyendo un cómic, mientras que Toka jugaba con una consola portátil. En eso, Saitama recibiría una llamada, viendo que se trataba de Kotori. Maldición, ¿ahora qué quiere? Se dijo Saitama contestando la llamada. Hola Saitama, ¿estás en tu casa? Preguntó Kotori. Pues sí, ¿por qué? Preguntó el calvo. Yo y Shidou, queremos invitarlos a nuestra casa a tener una cena, en señal de agradecimiento por lo que hicieron por mí, así que espero verlos aquí en media hora, chao. Dijo Kotori cortando la llamada. Caray, pero ni había aceptado, bueno supongo que ir a cenar a casa de esa niña me ahorraría la molestia de hacer la cena aquí. Comentó Saitama en sus adentros. Luego, Saitama le comentaría a Toka sobre el plan de ir a cenar a casa de Kotori, a lo que ésta se emocionaría e iría a su cuarto a alistarse. En eso que Saitama se había quedado solo en la sala. Alguien repentinamente aparecería. Era nada más ni nada menos que Kurumi, quien tenía un rostro amigable en su cara, aunque un tanto sospechosa. Oye, ¿por qué estás aquí? ¿Sabes que entrar en casa ajena sin permiso es considerado un crimen?
diría Saitama. Vaya que eres gracioso, Saitama-san, aunque ya ignorando todo eso, vine para decirte que mañana estaré disponible para hablar acerca de lo que me dijiste hace poco en la azotea. Comentaría Kurumi. ¿Yo dije eso? Bueno, ya que, supongo que de todas formas no tengo nada que hacer. Menciono Saitama botando un suspiro. Perfecto, entonces, mañana sin falta en el centro de la ciudad, espero y que no faltes a tu palabra, en fin, hasta mañana, Saitama-san. Dijo Kurumi retirándose en una sombra. Saitama estaría con su cara de póker, viendo cómo la espíritu se iba. En eso bajaría Toka, quien ya estaba lista para ir a la cena en la casa de los Itsuka. A lo que ambos procedieron a salir de su casa. ¿Qué nuevas aventuras les espera a nuestros protagonistas? ¿Kurumi y Saitama se volverán amigos? ¿Toka descubrirá algo más del pasado de Saitama? ¿Acaso la paz en ese mundo se verá mermada por otro monstruo? Descúbranlo en el siguiente episodio, cuídense y hasta la próxima.